Precisamente nos hemos trasladado en esta ocasión hasta la ciudad de Tela para poder realizar pues recorridos informativos. Y en este momento estamos ubicados exactamente en la consulta externa del el hospital de Tela. Y se encuentra conmigo la doctora Cárdenas porque nos va a brindar pues un panorama de cómo se está llevando a cabo en este momento la vacunación. Me informa, doctora, que en estos instantes solamente se están aplicando segundas dosis. ¿Para qué edades y cuándo estarían llegando primeras dosis? Sí, muy buenos días. En este momento, pues nosotros estamos efectuando, estamos continuando, ¿verdad? Porque no nos hemos detenido desde que hemos comenzado con las campañas de contra la vacuna del COVID. Ahorita estamos colocando la segunda dosis, lo que es de AstraZeneca, Moderna y Pfizer. Pues nos han informado desde la Ceiba, porque las vacunas de Ceiba nos las mandan hacia nosotros, que el día jueves nos van a enviar estas vacunas para comenzar ya con primera dosis y vamos a arrancar de 30 a 35 con enfermedades de base y de 35 en adelante con o sin enfermedades de base. Hasta este momento, ¿cuánto es la cobertura diaria que se hace de personas en vacunación? Mire, ahorita que estamos con segunda dosis, diariamente sí se está vacunando, más o menos estamos hablando entre 100 y 150 de cada una, ya sea AstraZeneca, Moderna y Pfizer. En Pfizer, pues la verdad que la población que se captó en primera dosis fue una población limitada, entonces son menos las cifras porque en ese momento que colocamos Pfizer era dirigido para personas mayores de 60 y con pacientes también que tengan alguna enfermedad de base y al mismo tiempo pacientes discapacitados. ¿Maneja usted, doctora, las cifras en este momento aquí en el hospital hablando de COVID, cómo están los contagios? Fíjese que esta información en el hospital Tela es donde se la pueden dar así como a ciencia cierta. ¿Pero ha habido aceptación de las personas en vacunarse? Al comienzo no, al comienzo la aceptación de las personas era bien poca, la verdad. Sí, no le digo que no, pero para los que esperábamos no, había población y de hecho conocemos población que tiene enfermedades de base y aún no se quiere vacunar. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Cárdenas y solamente por acá con nuestro compañero Celso Troche vamos a hacer un pequeño muestreo por acá. Vamos a pasar para mostrarles cómo está avanzando en este momento la fila de las personas que se van a vacunar. Y voy a saludar a esta dama. Bueno, ¿viene usted a su segunda dosis? Sí, a su segunda dosis de Moderna. ¿Viene dispuesta, tranquila? Sí. ¿De qué colonia, de qué barrio se moviliza? Barrio La Brisa. Barrio La Brisa. Mire, ¿y usted también de qué sector se ha movilizado? De aquí, la colonia de San Alejo. Buenos días, licenciada Zulis. Es un honor tenerla presente. No, bueno, un placer para nosotros estar informando desde esta ciudad. Vamos a ver por acá con esta dama para cerrar el contacto. ¿De qué colonia estamos? De barrio Buenavista. Barrio Buenavista, viene lista. La dosis, venimos listas con la segunda dosis de la Moderna. Bueno, muchas gracias. Así que este es el movimiento de personas que a esta hora del día pues están ya listos para poder colocarse su vacuna. Continuamos con este recorrido, así que pendiente de toda la información que estará desprendiéndose desde la ciudad de Tela y también los lugares aledaños. Nuestro número telefónico 9430-7202 para cualquier reporte. Con las imágenes de Celso Troches, nuevamente hasta estudios.